Bien, ya estará. Entonces, bienvenidos a la casa virtual de Romero Bres, ¿sí? Como decimos en lo que sería EpiCep y el Zoom, ¿sí? Esta posibilidad de tener charlas virtuales y acercarnos, profesores de diferentes áreas, de diferentes estructuras o también deportes. Y en este caso tenemos a Gaby Resónico, que ya venimos con él charlando y proponiendo una charla que va a ser hoy, ¿sí? Justamente después de un mes, si no me equivoco, de charlar, de ir y venir. Y bueno, acá lo tenemos presente para que lo podamos disfrutar. Gaby, de parte de Mercedes Eman, de parte de todos los directivos de Romero, y de parte mía también, que estuvimos ahí charlando. Te doy la bienvenida, sí, gracias por estar acá, por aportar conocimiento y generar toda esta movida de 160 inscriptos, que para una época de noviembre, con solo trabajo y estudio, no es poco. Así bueno, felicitaciones, todo tuyo y muchos éxitos. Bueno, gracias Ale y muchas gracias al Romero por proponer este espacio para que podamos capacitarnos, que podamos compartir estos contenidos que hoy vamos a ver. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y me van a decir si ven bien. Bien, ahí estamos. Vamos a achicar esto. Bien, ahí se ve perfecto. ¿Se ve bien? Excelente. Bueno, gracias Ale. Bueno, vamos a. El tema que nos propone hoy es entrenamiento de la fuerza en deportes de combate. Tenemos un par de cosas para ver relacionadas con este tema. Me gustaría que, si hay alguna pregunta puntual sobre la filmina que estoy hablando, me la consulten por el chat. Si ven que por ahí me paso la pregunta, me pueden detener, me la pueden hacer. Y si es algo más general, tal vez podemos esperar al final, donde vamos a hacer una suerte de mesa redonda y ahí podemos charlar cualquier cosa que haya quedado dando vueltas, ¿sí? Bien, mi nombre es Gabriel Resónico, como bien ahí me estaba presentando Ale. Yo soy profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo. Estoy terminando mi máster en optimización del rendimiento deportivo en la Universidad Europea del Atlántico. Y tengo mi propio centro de entrenamiento llamado Integral Fitness en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, desde hace alrededor de 10 años. Comencé con el primero en Parque Chacabuco, después tuve el segundo en Boedo, cerré el de Parque Chacabuco y me terminé quedando con este que tengo en Boedo. Y acá trabajo con gente en el área del fitness, pero también con atletas de alto rendimiento. Y desde que abrí mi propio centro, me aboqué propiamente a los deportes de combate. Bien, tuve la suerte de empezar a trabajar en deportes desde chico, porque yo ya estaba en el profesorado. Comencé a trabajar en un centro que se llama Deportes, que lo organiza Enrique Prada, que fue cardiólogo de SENAR. Y ahí tuve la posibilidad de trabajar con chicos de rugby de distintos clubes, trabajé en el ascenso, en Atlas, en fútbol, trabajé con un doble medalla olímpica de wakeboarding. O sea, tuve la posibilidad de trabajar en un montón de deportes, pero yo desde mis 15 años practico deportes de combate. Y así fue que, bueno, cuando abrí mi propio espacio, entonces me aboqué de lleno a eso. Y si bien la gran mayoría de mi carrera se ha desarrollado con atletas para modalidades de golpeo, boxeo, kickboxing, muay thai, también tuve la suerte de trabajar con chicos para otras modalidades como MMA, judo, jiu-jitsu, taekwondo, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento de la fuerza en las distintas modalidades de combate. Lo primero que vamos a hacer, bueno, soy autor del libro Optimización del rendimiento en deportes de combate, un libro que publiqué a fin del año pasado, luego de la pandemia. Este libro sale a colación de capacitaciones que yo ya venía dando y en charla con un amigo, Rodrigo Merlo, quien es doctor en ciencias del deporte y con quien trabajo, él trabaja en México y yo acá en Argentina, pero trabajamos juntos, salió la idea de hacer este libro. Que bueno, que ha tenido un gran impacto y que mucho de lo que está en este libro es lo que vengo a compartirles hoy. Es un poco de la práctica mía en todos estos casi 20 años de trabajo y el conocimiento científico, porque desde mitad del siglo pasado y hasta ahora los avances en las ciencias son muy grandes y esto ha generado importante caudal de información que no podemos negar ni desestimar y que lo tenemos que integrar para verdaderamente sacar el mejor provecho de los entrenamientos. Además, soy redactor de la revista Mundo Entrenamiento, que es una revista española para la cual escribo sobre preparación física en deportes de combate, pero también sobre temas generales. Por ejemplo, acá les dejé algunos artículos como
sobre el levantamiento de pesas en preparación física, en su momento el tema del COVID, ¿no? Efectos del COVID en los deportistas, tiempos de descanso entre series durante un ejercicio de fuerza. La verdad es que me gusta mucho investigar y compartir, y la revista me da este espacio, así es que también pueden encontrar mis artículos ahí. Y bueno, soy presidente acá en Argentina del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, que es, somos un grupo de entrenadores, de profesores, que se dedican a compartir conocimientos vinculados a estos deportes, a los deportes de combate desde distintos países. Yo me sumé a esta propuesta que fue iniciada por mi amigo Merlo el año pasado, y hoy en día contamos con profesionales de distintas áreas de un montón de países, ¿sí? Chile, Perú, España, Argentina, México, ¿sí? Así que los invito a todos a sumarse a esta propuesta, porque tenemos blogs, tenemos propuestas también gratuitas, así que algo muy interesante y que no quería dejar de compartírselos. Bueno, ahora sí, entonces lo primero que vamos a hacer es definir a los deportes de combate. Se trata de deportes de contacto, y de contacto también son otras actividades, porque por ejemplo en el rugby también hay contacto, ¿sí? Pero particularmente en los deportes de combate hay contacto buscando oposición, sin colaboración entre sus participantes, y donde lo que sucede es que se realizan acciones acíclicas, es decir, diferentes. Una acción cíclica sería, por ejemplo, correr o nadar, donde los movimientos son muy similares, uno atrás del otro. Pero en cambio acá, las acciones son distintas. Si yo voy a tirar golpes, generalmente voy a hacer combinaciones, voy a hacer un jab, un directo, un cross, un upper, ¿sí? O si estoy luchando, voy a lanzar al rival, me voy a tirar encima, voy a buscar una llave. Entonces las acciones son diferentes y van a estar secuenciadas en bloques de alta intensidad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a lanzar un golpe, no lo voy a lanzar suavecito, sino que yo voy a tratar de lanzarlo a la mayor velocidad posible, y si estoy boxeando, por ejemplo, para generar daño. Si practico taekwondo, bueno, dependiendo si es ITF o WTF, buscaré generar daño o no. Si estoy luchando, entonces también voy a tener que mover a un rival haciendo mucha fuerza para tirarlo. Entonces, estas acciones se dan en bloques de alta intensidad, pero luego vamos a tener periodos de recuperación, que dentro de la lucha o del round va a ser una recuperación activa. O sea, yo voy a seguir moviéndome a una intensidad mucho más baja. O sea, voy a estar, por ejemplo, voy a lanzar una combinación de golpes y después me voy a desplazar, voy a defender, o voy a estar forcejeando y de golpe por ahí me voy a separar, voy a descansar un momento, me voy a mover, me voy a volver a agarrar, ¿sí? Y después, entre luchas o entre rounds, vamos a tener periodos de recuperación pasiva, ¿sí? Donde el atleta va a frenar la actividad que está haciendo. Esto es muy importante porque nos ofrece entonces el perfil del deportista que realiza estas actividades. Y vamos a hablar de tres grupos en deportes de combate. Por un lado, los deportes de striking o golpeo, y acá entonces nos encontramos aquellas modalidades donde se realizan golpes de puño, como puede ser el boxeo, donde también hay patadas, golpes de codo, rodillas, como es el Muay Thai. Algunos me han preguntado si el Muay Thai no sería también de lucha, porque hay clinch, pero bueno, la realidad es que predominan las acciones de golpeo. Y bueno, tenemos también el taekwondo, el karate podría estar acá también, todos aquellos deportes donde predominan las acciones de golpeo. Después, claro, cada uno va a tener diferencias, ¿sí? Porque como les dije, en el taekwondo, dependiendo de la modalidad, buscaremos hacer daño o no, en el Muay Thai hay patadas y en el boxeo no, ¿sí? Pero bueno, las acciones son de golpeo. Después vamos a encontrarnos con los deportes de lucha y grappling, como pueden ser el judo, acá la tenemos a Paula Pequepareto, hace poco se retiró, puede darnos muchas alegrías, la lucha grecorromana, la lucha olímpica. Sin avisar a nadie, sin ninguna conferencia. En estos deportes predominan las acciones de agarre, los lances, las llaves. Acá tenemos el jiu-jitsu, que ven que es muy distinto al judo, ¿sí? En el jiu-jitsu están forcejeando ahí durante varios segundos, largos periodos de tiempo. Empezamos a ver las diferencias entre, digamos, hablamos de deportes de combate como algo general, pero no podemos entrenar a todos por igual.
Fíjense, ahí estuvieron luchando un montón, ¿sí? Un montón de tiempo. Y después tenemos lo que podemos llamar híbridos. Un híbrido es un elemento que se compone de otros dos de distinta naturaleza, y acá convergen las acciones de golpeo y las de lucha y grappling. También se le llama mixtos, ¿sí? Como le quieran llamar, pero es importante entender que acá hay acciones tanto de golpeo como de lucha y grappling. Y aparece, por ejemplo, las MMA, como podemos ver que se desarrollan en jaula, ¿sí? Hay acciones de golpeo, de lucha. Aparece también el sambo, que ahora vamos a ver, el sanda. Son distintas modalidades donde hay tanto acciones de golpeo como de lucha, pero con sus diferencias. Fíjense que acá hay protecciones, no hay jaula, sino que hay un área, un tatami. Ahí pregunta Daniela si esto queda grabado. Sí, estamos grabando, así que tranqui. Van a poder volver a ver después. Bueno, entonces hoy venimos a hablar de la fuerza. Ya distinguimos un poco las características que son los deportes de combate y las distintas modalidades. Y vamos ahora a definir la fuerza. Esto es lo que venimos a hablar hoy. Para eso vamos a tomar esta definición de Yuri Berkoyansky y Sif, de su libro Superentrenamiento, que dice: la habilidad de un músculo o grupo de músculos para generar fuerza muscular o tensión bajo condiciones específicas. Y acá aparecen dos temas que son muy importantes. Por un lado, esto, ¿no? Que dice habilidad de un músculo o grupo de músculos. Es decir, que la fuerza la desarrollan los músculos, ¿sí? A partir de la tensión que se genera. Y que esto se da bajo condiciones específicas. Y ahora tenemos que analizar cuáles son esas condiciones específicas, ¿no? Porque entonces ya empezamos a ver que no es solamente generar fuerza, sino que hay algo, acá se habla de algo que es específico y que va a estar relacionado con estas distintas modalidades que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar la fuerza? Bompa y Busicelli nos dicen esto: el propósito de todo entrenamiento de la fuerza debe ser preparar a los atletas para la competición. Y fíjate, ¿no? De vuelta, acá se repite esto de las condiciones específicas, y acá Bompa y Busicelli nos dicen para la competición, ¿no? O sea que no estamos generando fuerza per se, estamos siempre buscando mejorar el desarrollo de la fuerza en una acción o en determinadas acciones, ¿sí? Que van a estar dadas por las características del deporte en cuestión. Para eso vamos a tener que entrenar distintos factores, factores estructurales, como pueden ser el área de sección transversal de un músculo, los tipos de fibras musculares, ¿sí? Porque, por ejemplo, sabemos que se han encontrado hasta 7 tipos de fibra muscular, de acuerdo a las características de las cadenas de miocina ATPasa. Y hay algunas fibras que son híbridos intermedios, y estas fibras las podemos entrenar para que el trabajo de la fuerza en la dirección en la que nosotros lo vamos a precisar en las acciones deportivas. Después vamos a entrenar también factores neuronales, como pueden ser la frecuencia de disparo de unidades motoras, el orden de reclutamiento, ¿sí? Procesos facilitadores e inhibitorios reflejos, un montón de cosas que nosotros vamos a tener que ir desarrollando en aras de mejorar el rendimiento propiamente en competencia. Tenemos que conocer también el concepto de fuerza útil para eso, ¿no? Y de acuerdo con González Vadillo, se entiende como fuerza útil a la fuerza que aplica el deportista cuando realiza su gesto específico de competición. Acá lo vemos entonces al chino lanzando este jab sobre Floyd Mayweather. Y entonces la fuerza que está aplicando acá el chino para lanzar ese jab, conectarlo e intentar generar daño, no es la misma fuerza que va a aplicar un judoka cuando quiera lanzar al rival. ¿Sí? No es la misma fuerza que va a aplicar un atleta de jiu-jitsu cuando haga una llave o una estrangulación, ¿sí? Y entonces ahí aparece este concepto de fuerza útil, y que es tan importante porque, de vuelta, ¿no?, nos va llevando a estas condiciones específicas, a los gestos que se desarrollan en la competición, ¿sí? Seguimos y tenemos que ir hacia ese lado. Entonces vamos a tener que analizar ¿cuál es el desarrollo de la fuerza útil en cada una de estas modalidades? Y para analizar la fuerza aplicada en los gestos, nos vamos a hacer dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es la carga que el deportista tiene que vencer? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la carga que tiene que vencer el atleta de Muay Thai, que tiene que movilizar su pierna, o sus codos, o sus brazos, el boxeador, ¿no?, el taekwondista, que aquella que tiene que vencer un luchador de sumo, acá en el otro extremo, ¿no? Un luchador de sumo que está luchando contra otro atleta que pesa al menos similar, porque generalmente competimos por categorías de peso, ¿no?
obviamente categorías más bajas eran pesos más bajos, categorías más altas más altos, pero siempre estamos hablando de cargas altas, ¿sí? Que están representadas por otro deportista. Tenemos que movilizar a ese deportista. O si estamos haciendo una estrangulación, una llave, tenemos que vencer la fuerza de oposición que nos propone el otro, ¿no? El otro está diciendo, no me tires más el brazo porque no voy a dar más, y yo, sí, vení, para allá, ¿ok? Entonces las cargas a vencer son muy distintas. Y después la segunda pregunta es, ¿de cuánto tiempo se dispone para vencer esa carga que yo quiero movilizar? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, estoy boxeando o practicando taekwondo y entonces tengo que lanzar una patada muy rápido para que el otro no me anticipe y poder conectar el golpe. O tal vez dispongo de más tiempo, como puede suceder en una llave, donde bueno, yo justamente tengo tiempo para generar mucha fuerza, ¿sí? Y lograr vencer la resistencia que se me está oponiendo. Entonces, estas dos preguntas para hacer el análisis de los gestos de las distintas actividades en las que nosotros participábamos o para las que nosotros estamos entrenando a los atletas. ¿Cuál es la carga a vencer? ¿Y de cuánto tiempo se dispone para vencerla? Y para realizar este análisis, nos vamos a remitir, con respecto a la pregunta sobre la carga, a lo que es la curva fuerza-velocidad. Acá vamos a ver en esta gráfica que tenemos a la izquierda fuerza y abajo tenemos velocidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la ley de Hill, cuando las cargas son más altas y debemos aplicar más fuerza, indefectiblemente esto va a hacer que las velocidades se vean reducidas. En cambio, en el extremo opuesto, cuando las cargas sean mucho más bajas, vamos a poder desarrollar más velocidad con menos fuerza. Esto sería muy simple, ¿no? Si yo agarro un press de banca y pongo 2,5 kilos y le digo, bueno, a ver, levantarlo a la mayor velocidad posible. ¡Pum! Lo voy a levantar muy rápido, incluso va a poder lanzar. Ahora, si yo a esa misma barra le pongo 45 kilos por lado y le digo lanzala, y capaz que se la termina comiendo en los dientes, ¿no? Y le tenemos que pagar después la dentadura. Porque obviamente lo va a levantar mucho más lento, ¿ok? Y si la llega a lanzar, se le va a venir encima enseguida. Entonces, lo que nos va a permitir esta curva fuerza-velocidad es analizar, ¿ven?, los perfiles de fuerza-velocidad de lo que son golpeadores y luchadores. Esto está tomado de un artículo de Lackland y otros del año 2016. Entonces ellos nos muestran acá, acá tenemos una relación fuerza-velocidad en un atleta X, ¿sí? Y vamos a ver los cambios que se generan en un perfil dominante de luchadores, que es esta línea un poco más larga, y la línea punteada es un perfil de golpeadores. Entonces vamos a ver que, si bien obviamente esta curva fuerza-velocidad se va hacia la derecha y hacia arriba por completo, a partir, digamos, generando adaptaciones sobre el desarrollo de la fuerza, hay un momento en el cual los cambios se hacen más notables del medio, por ejemplo, para lo que son golpeadores, del medio para el lado de la velocidad. Y para lo que son luchadores, del medio hacia el lado de la fuerza. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que venimos hablando de las condiciones que se dan en el combate. Cuando yo, el judoka, el atleta de jiu-jitsu, va a estar haciendo mucha fuerza, ¿sí?, contra rivales que pesan, que son pesados, ¿ok? En cambio, el atleta de golpeo va a estar lanzando un golpe muy rápido, una carga muy liviana, después va a tener que generar niveles de potencia muy altos al momento del impacto, ¿sí? Pero, no obstante, ahí el tema de la fuerza máxima se relativiza un poco más. Ahora lo vamos a seguir desarrollando esto. Y otro tema que tenemos que considerar también es la curva fuerza-tiempo, para ver esto de cuánto tiempo dispone el deportista para desarrollar la fuerza. Entonces acá lo que vemos es que en esta curva tenemos a la izquierda fuerza y debajo tenemos tiempo. ¿Bien? Entonces esto es para un gesto determinado. El deportista empieza a aplicar fuerza. Y acá tenemos un sujeto desentrenado, dice, ¿no? Esta línea negra. ¿Bien? Entonces fíjense, esto es de abajo tiempo, el atleta empieza a generar fuerza, empieza a aumentar la fuerza que está aplicando, y llegamos al punto donde aplica la mayor fuerza en ese gesto determinado. Ahora ustedes fíjense, ¿qué sucede cuando un deportista es entrenado con cargas altas? Es esta línea negra punteada más larga. Y fíjense que al principio, cuando empieza a aplicar fuerza, esto está casi igual. Y se empieza a ver una diferencia considerable pasada de las 200 milésimas de segundo. Bien, y acá sí, puede aplicar mucha más fuerza. ¿Y qué sucede con un sujeto que está entrenado a alta velocidad, desarrollando la potencia muscular? Bueno, fíjense que empieza a aplicar más fuerza desde el inicio. En el mismo tiempo, el atleta está aplicando más fuerza, ¿sí? Tal vez al final no puede llegar a la misma fuerza que aplicaba el que estaba entrenado con las altas cargas. Pero al principio, la diferencia es notoria.
¿Y qué sucede acá entonces? Y ustedes piensen que un golpe de puño se desarrolla en menos de un cuarto de segundo. Y acá fíjense que en 200 milésimas de segundo, más o menos este tiempo, ¿quién aplicó más fuerza? ¿Aquel sujeto que estuvo entrenado con cargas altas o aquel que estuvo entrenado para el desarrollo de la potencia muscular a altas velocidades? ¿Sí? En cambio, si nosotros tuviéramos que mejorar la fuerza que se desarrolla en una llave, ¿sí? Entonces ahí donde, o en una estrangulación, ¿no? Donde yo puedo seguir generando fuerza durante mucho tiempo, entonces ahí, claro, el desarrollo de la fuerza máxima va a ser muy importante, ¿eh? Porque lo que me interesa es esto, es vencer la resistencia que me está poniendo otro deportista. ¿Okay? Bueno, y así llegamos entonces a esta clasificación de zonas de entrenamiento de la fuerza que yo hago a partir de estudiar a otros investigadores, autores, como por ejemplo Naclerio, donde vamos a ver que nos vamos a encontrar con cuatro zonas para el entrenamiento de la fuerza. La zona 1, con cargas por debajo del 20% de la repetición máxima. Cuando hablamos del RM, el 100% del RM es la máxima carga que el deportista puede manejar para una sola repetición, ¿sí? Entonces, después de ahí, desglosamos las cargas por debajo del 20% de esa carga. Estamos hablando de esta zona 1, de la fuerza rápida. Después vamos a tener para el desarrollo de la fuerza explosiva las zonas 2 y 3, entre el 20 y el 55, entre el 55 y el 80% del RM. Y por encima del 80% del RM está zona 4 para el desarrollo de la fuerza máxima. ¿Okay? Entonces, el trabajo sobre esta zona, sobre la zona de fuerza rápida, nos va a permitir generar incidencia sobre lo que es la tasa de desarrollo de la fuerza inicial. El primer periodo donde el atleta está aplicando fuerza, donde hasta incluso a veces no se visualiza movimiento. Después vamos a querer incidir sobre la tasa de desarrollo de la fuerza, que era ese periodo inicial, ¿no? En esta curva fuerza-tiempo que veíamos. Y la fuerza máxima, lo último que veíamos en esa curva. Y para que ustedes vean algunos ejemplos de cada una de estas zonas, de lo que hacemos con mis deportistas, acá por ejemplo lo tenemos a Mati Páez, Mati es boxeador amateur, y fíjense, está realizando unas flexo-extensiones de brazo, donde lo que sería como una lagartija con aplauso, simplemente que no aplaude, y fíjense que está asistido por esta banda, lo que le permite desarrollar aún más velocidad. Recuerden que en esta zona estamos trabajando por debajo del 20% del RM. Acá la tenemos a Clarita Lescura, boxeadora profesional, donde ella recibe una barra, esto también lo hacemos para generar acumulación de energía elástica, y después la devuelve. La barra pesa 15 kilos. ¿Sí? Acá la tenemos también a Clara, lanzando, recibiendo una pelota y lanzándola. Esta pelota medicinal debe pesar unos 5 kilos, 7 kilos. 10 como máximo. Bueno, estos son algunos ejemplos de, por ahí lo que sería un básico, por ejemplo, como un press de pecho, ¿no? Y acá tenemos también ejercicios pliométricos. Acá lo vemos a Elías, el macho Araujo, que entrena en California. Ahora va a estar peleando por ESPN este viernes. Esperemos que nos vaya bien. Nos estuvimos preparando con Elías para este compromiso. Y acá, bueno, un trabajito pliométrico. Acá lo tenemos a Juan Salvia, boxeador amateur también, realizando otro trabajo pliométrico. Está trabajando con su propio peso corporal, ¿sí? No hay cargas, no se sumaron cargas en estos trabajos. Bien. Después nos vamos hacia las zonas 2 y 3. Recuerden que eran las zonas que estaban entre el 20% y el 80% del RM. Acá lo tenemos al Tata Martino, peleador profesional de Muay Thai, realizando unas sentadillas con salto. Fíjense que obviamente acá la velocidad empieza a bajar a lo que veíamos recién, esos trabajos pliométricos, por ejemplo. Acá lo tenemos a Ariel Arias, también boxeador profesional, realizando un press de pecho. Las cargas son más bajas, la velocidad es más alta. Clarita Lescura, realizando un hip thrust. Y de vuelta lo vemos al Tata Martino acá en un press de pecho más cargado de lo que estaba haciendo acá Ariel, ¿no? Fíjense la velocidad, ves que es distinta. Ariel explota y si bien este sale rápido, la velocidad no es la misma, ¿ok? Y después tenemos la zona 4, por encima del 80% del RM, donde ves que ya la velocidad se ve mucho más comprometida. Ellos son boxeadores. No quiere decir que no haya que trabajar en esa zona en algún momento. No está mal. Pero bueno, tenemos que encontrar cuándo, eso lo vamos a ir viendo.
Acá la tenemos a Karen Burbuja Carabajal, que hace poco campeona argentina y sudamericana, boxeo profesional, pesando un press de pecho y un peso muerto sumo. Bueno, van viendo las diferencias que hay entre las distintas zonas y cómo, bueno, obviamente la velocidad se va viendo comprometida a medida que vamos aumentando la carga, ¿sí? Entonces llegamos a este cuadro, también de elaboración propia, entrenamiento de la fuerza según la modalidad deportiva. Y donde nosotros entonces vamos a ver, acá tenemos deportes de golpeo, deportes de lucha y grappling, los híbridos o mixtos, y acá tenemos las cuatro zonas que venimos charlando, ¿no? Zona 1 por debajo del 20% del RM, zonas 2 y 3 del 20 al 80, y zona 4 por encima del 80% del RM. Y entonces, lo que ustedes, yo acá lo puse con estrellitas, ¿no? Como marcando la importancia, la preponderancia que debería darse dentro del periodo de entrenamiento a cada una de estas zonas en las distintas modalidades. Y sí, obvio, después vamos a tener que analizar, como venimos hablando, en cada modalidad, si es boxeador o si es taekwondista, y si es taekwondista, si es ITF, si es WTF, ¿sí? ¿Okay? Obvio que vamos a tener que hacer ese análisis. Pero como regla general, ¿no? Podríamos decir entonces que los deportistas de golpeo van a requerir un trabajo muy alto acá en las zonas 1 a 3, ¿sí? Van a tener trabajo acá en zonas 2 y 3 y por ahí próximos a la pelea van a desarrollar trabajos acá de altas velocidades en zona 1. Y la zona 4, por encima del 80% del RM, va a estar vinculada más a periodos de carga, ¿sí? Donde nosotros por ahí, por algún motivo, queramos mejorar la fuerza dinámica máxima que puede generar el atleta, que no está mal, no está mal querer desarrollarla. Pero tenemos que tener cuidado, porque yo digo siempre que la fuerza máxima ayuda hasta que ya no ayuda más. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que buscar es el desarrollo de la potencia muscular. Y para eso nos tenemos que manejar con cargas intermedias. Casualmente, en el artículo que publicamos en la revista de PISEF, el artículo trata justamente sobre esto, ¿no? El desarrollo de la potencia del golpe, y habla sobre las zonas para el desarrollo de la potencia en los distintos ejercicios. Que están justamente por acá, ¿no? En las zonas 2 y 3. A mí me pasa que por ahí me he encontrado con mejoras en la fuerza dinámica máxima considerables solamente trabajando en estas zonas y sin ni siquiera tocar cargas por encima del 80% del RM o tocándolas en periodos muy generales, ¿sí? ¿Okay? Después tenemos los deportes de lucha y grappling, donde bueno, ahí sí la fuerza dinámica máxima va a ser importante, ¿okay? Vamos a también tener que trabajar la tasa de desarrollo de la fuerza, pero siempre vinculado a estas cargas altas. ¿Y qué pasa con las cargas bajas? ¿No las tocamos? Sí, las podemos tocar. Casualmente la otra vez estaba escuchando a un colega, Vieira, que tiene una escuela de jiu-jitsu, y él hablaba de la importancia del trabajo pliométrico para mejorar los desplazamientos, ¿no? El inicio en un tackle, por ejemplo. Si el atleta tiene que ir a taclear a otro, entonces ahí está manejando su propio peso corporal. Tiene que ser ágil, tiene que ser rápido. ¿Okay? Vamos a tener entonces trabajos pliométricos de distinta índole, saltos contráctiles, elásticos, reactivos, dependiendo de si queremos trabajar sobre justamente el componente contráctil o en serie, en paralelo, dependiendo de cada una, o los ¿cómo es? Los mecanorreceptores, ¿okay? Vamos entonces a tener distintos tipos de pliometría que podemos ir utilizando, ¿sí? Y que está muy bien aplicarla, pero el trabajo de la fuerza con cargas altas va a ser predominante. Y después vamos a tener a los híbridos, a estos deportes mixtos donde converge todo, ¿sí? Que acá lo que vamos a tener que también considerar es cuáles son las características de nuestro deportista. ¿Es más luchador o es más golpeador? ¿Sí? Pero entonces, si es más golpeador, desarrollemos la potencia de impacto, desarrollemos el knockout, porque probablemente lo vamos a llevar a que gane por esa vía. Obviamente sin descuidar la parte de lucha, pues si no lo agarra un luchador y lo va a dar vuelta como una media. ¿Sí? Pero si en cambio nuestro deportista es más luchador, bueno, entonces orientémoslo para ese lado, ¿sí? Porque eso es lo que va a tratar de proponer cuando se suba al ring, al jaula, a pelear, ¿sí? Bueno, y entonces llegamos ahora a otro tema que es de gran importancia, que es el entrenamiento del core o del core, ¿sí? En inglés la palabra es core, yo le digo core, un poquito más criollo. Y vamos a ver qué es este core y por qué es tan importante. Para mí, incluso la fuerza se construye sobre el core. Entonces, si no tenemos un core fuerte, estable, difícilmente podamos construir la potencia muscular, la fuerza dinámica máxima. No va a existir nada de eso si no tenemos un core fuerte y estable.
Y entonces acá aparece la primera pregunta, ¿no? Porque hace mucho tiempo se hablaba de la zona media y ahora de vuelta aparece este concepto que es el de core. ¿Y son lo mismo? ¿Son distintos? Bueno, hay distintas definiciones sobre core. Algunos lo definen como, por ejemplo, toda la anatomía entre el esternón y las rodillas, con foco en la región abdominal, espalda baja y caderas. Otros por ahí lo definen como digamos, la musculatura que se inserta en la pelvis, en las caderas y en la columna, más allá de si esa musculatura termina ahí o luego se va hacia las zonas más distales. Entonces, a mí me gusta hacer esta pequeña diferencia. Cuando hablamos de zona media, nos referimos a esto, ¿no? Nos referimos a la parte de los abdominales, de los lumbares. En cambio, cuando hablamos de core, hablamos de algo mucho más amplio. ¿Sí? Hablamos como esta primera definición que les mencionaba, ¿no? Toda la anatomía entre el esternón y las rodillas. Pero claro, con foco en la región abdominal, con foco en esta zona media, espalda baja y caderas. A mí me gusta utilizar la terminología de core, o de core, porque nos lleva a pensar en algo más global y a salir de este pensamiento de entrenar la zona media haciendo abdominales con un disco o hiperextensiones lumbares y ya y con eso, o 500 abdominales cortitos y bolita y bicicleta, ¿okay? Y pensar que de esa manera estamos entrenando bien en la zona media. Y bueno, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. ¿Por qué es importante este core en deportes de combate? Bueno, fíjense, este es un estudio de Stuart McGill, que es un profesor canadiense que ha estudiado mucho sobre el tema de la columna, de los músculos del core. Y en este estudio del año 2010, él lo que trata de hacer es ver cómo se activa la musculatura de esta zona media, de este core, ante distintas acciones de modalidades de golpeo, golpes de puño y patadas. Entonces él lo que hace es, a través de electromiografía, analizar cuál es el nivel de activación de músculos como el recto del abdomen, los oblicuos, en una combinación de un jab y un directo, y después en una patada lanzada también a una bolsa. Entonces ustedes fíjense, acá abajo tenemos el tiempo y acá tenemos a la izquierda, hacia arriba, la activación muscular. El muscle voluntary contraction, contracción voluntaria máxima. Entonces fíjense que cuando el deportista lanza el jab, aumenta obviamente considerablemente la activación muscular de la zona media. Cuando va a lanzar el directo, fíjense que se desactiva un poco, no del todo, y después vuelve a aumentar. Y acá hay un segundo pico, mucho mayor que el primero. Probablemente acá hay un efecto de potenciación, ¿sí?, por esta activación inicial. Pero fíjense cómo la musculatura de este core, de este núcleo, se está viendo activada para lanzar golpes de puño. ¿Y qué pasa cuando lanzamos una patada? Bueno, acá tenemos una gráfica similar, a la izquierda tenemos activación muscular y abajo tenemos tiempo. Entonces fíjense que cuando inicia la patada, tenemos el primer pico de activación. ¿Ves? Esto es cuando está iniciando, arrancando la patada. Después hay como una vez baja la contracción, el grado de contracción muscular, cuando la patada está pasando por la fase aérea. Y cuando impacta nuevamente cuando impacta la bolsa, nos encontramos con el segundo pico de activación. Entonces fíjate que lo que veíamos acá en una combinación de 1-2, acá lo vemos sobre la misma patada, esta potenciación en la primera activación, que luego por ahí baja un poco, después se vuelve a activar más aún para generar este impacto. Esto se relaciona con lo que se llama la masa efectiva, que es la capacidad neuromuscular para generar una gran contracción y entonces que el impacto sea fuerte, que genere daño. ¿Por qué? Y porque vos imaginate que yo te voy a golpear con un elemento en la cara, ¿no? Y el elemento va a viajar a la misma velocidad y pesa exactamente lo mismo, 10 kilos, ¿bien? A 10 metros por segundo. Pero uno es una esponja y el otro es una piedra. Los dos pesan 10 kilos, los dos van a viajar a 10 metros por segundo y probablemente la esponja va a ser así. Si vos lo ves en cámara lenta, te va a hacer, ¿no? Y te va a chorrear de agua y te va a cachetear. ¿Okay? Probablemente te va a mover un poco. Ahora, si yo te pego con la piedra, probablemente la piedra te va a generar más daño. ¿Por qué? Y bueno, porque la piedra es más dura. Y esto es lo mismo. Si yo genero una buena coactivación muscular al momento del impacto, entonces ahí está el verdadero impacto devastador que termina generando un knockout. Y ahí es a donde radica la importancia de entrenarlo. Y no solamente en acciones de golpeo. Lo mismo sucede cuando voy a hacer un lanzamiento, por ejemplo. ¿Sí? Aparece el concepto de transferencia de energía a través de las cadenas cinéticas de movimiento.
Y me gusta siempre pasar este pedacito de la película de Rocky, es un minutito, pero porque ustedes van a ver, esto es ficción del año 85. Tiene unos 35 años. Y así todo, a mí me parece fantástico el abordaje que tienen. Miren, se los voy a mostrar. Saquemos del lado esto de que está corriendo por la nieve, esto es parte del teatro, ¿no? Miren ahora lo que va a pasar. Rocky va a ayudar a este hombre a levantar el trineo y va a empujar el trineo. Un nombre similar a un ejercicio, ¿no? Vemos al ruso preparándose para pelear con Rocky, haciendo movimientos como en un punching, y lo vemos a Rocky golpeando un punching, ¿no? Como haciendo una semejanza entre los ejercicios. Mirá, Rocky serruchando ahora un tronco. Patrones de tracción, empujes, derivados del levantamiento de pesas, y lo comparan con Rocky lanzando piedras, leños. Claro, Rocky es mucho más rudimentario. El ruso está empujando una máquina y Rocky está tirando un trineo. Dos miradas. Y ahí una mirada de aprobación. Farmer Walk le llamamos a este ejercicio. Lo que viene ahora para mí es la frutilla del postre. Lo vemos al ruso hachando a un rival. Lo vemos a Rocky hachando un árbol, talando un árbol. Finalmente el ruso termina de talar a su rival y Rocky que termina de talar el árbol. La verdad es que es fantástico, ¿no? Porque vemos similitudes biomecánicas entre los gestos, vemos un entrenamiento de la musculatura del core a partir de ejercicios globales y no músculos aislados. Y entonces, cuando yo... A mí me pasó que... Este, excelente, dice Pedro. Y Diego también, sí, es fantástico. A mí me pasa que, viste que Rocky, te lo pasan hasta en la sopa, y yo estaba preparando una clase sobre core. Y entonces una noche, no sé, estaba mirando la tele, haciendo zapping, esas cosas que ya uno no hace nunca, y de repente me puse a ver Rocky y dije, va, a ver, vamos a mirarlo una vez más. Y de repente llega esta parte de la película y digo, no lo puedo creer, miren cómo lo hacen, un director de cine lo hace entrenar de esta manera a Rocky, y nosotros seguimos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 500, para entrenar a la zona media y para entrenar de esta manera y mejorar el rendimiento de los deportistas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Te dan ganas de entrenar, dice Nico. Sí, de verdad, ¿viste? Te motiva. Bueno, tenemos que hablar ahora de algo fundamental para entender el entrenamiento del core, que son los roles musculares. Los músculos pueden trabajar como estabilizadores o movilizadores. Los músculos estabilizadores generalmente son músculos más pequeños, profundos, y los movilizadores, en cambio, son músculos más grandes, superficiales. Y después tenemos una subclasificación en estabilizadores locales y globales y movilizadores globales. Los músculos estabilizadores locales son músculos muy chiquitos que lo que hacen es contraerse de manera isométrica para evitar el movimiento, pero no para generarlo. Y acá entonces tenemos el ejemplo de los músculos multífidos, que son unos músculos muy pequeños que se insertan a lo largo de toda la columna. Y entonces estos músculos lo que hacen es se contraen y mantienen a la columna en su posición neutra. Entonces yo, por ejemplo, por estar acá sentado dando esta clase, mis músculos multífidos están activados. ¿Por qué? Porque tengo fuerzas gravitatorias que caen encima mío, y si yo no tuviera un pequeño nivel de activación, yo me estaría desplomado sobre la silla. ¿Sí? Entonces, músculos estabilizadores locales. Después tenemos músculos estabilizadores globales, un poquito más grandes. Lo que hacen estos músculos es trabajar de manera excéntrica. Entonces yo, por ejemplo, si hiciera un pique para un lado o giro para un lado los brazos así y después quiero cambiar a hacer fuerza para el otro lado, primero tengo que frenarme. Entonces ahí es a donde van a verse activados los músculos con este rol, ¿no? Generando estabilidad, estos músculos estabilizadores globales.
De manera excéntrica y en los cambios de dirección. Y después vamos a encontrarnos con los músculos movilizadores globales, que son los músculos más grandes, que justamente van a impulsar, como puede ser los dorsales en un pull-up, ¿sí? O los glúteos, el glúteo mayor en un hip thrust, en un empuje de cadera, ¿sí? Los músculos que van a dar el movimiento. Estos roles igual no necesariamente son fijos. A veces, por ejemplo, los músculos oblicuos pueden trabajar como movilizadores y después como estabilizadores globales, ¿sí? Los dorsales, por ejemplo, en un peso muerto, no van a estar levantando la carga, ahí van a estar trabajando todos los músculos de la cadena posterior, pero sin embargo van a estar estabilizando la carga de la barra. Entonces, estos roles van a ir cambiando y por eso es tan importante analizar cuál es el rol que cumplen en las acciones específicas deportivas y además entrenarlos de esta forma, ¿ok? Porque si yo siempre estoy entrenando en movimiento músculos que trabajan para justamente evitarlo o detenerlo, y ahí por ahí me está faltando algo en el medio. A mí, para terminar de dejar claro esto, me gusta mucho hacer una analogía con un barco. Ustedes imagínense que tenemos un barco a vela, entonces los músculos movilizadores globales serían las velas. ¿Las velas qué hacen con un barco? Reciben el viento, y entonces el viento termina por empujar a ese barco. Pero ese barco va a la deriva, si solamente recibe viento y se mueve, va a la deriva, va para cualquier lado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un timón, necesito músculos estabilizadores globales que digan por acá no, y necesito alguien que lo maneje y que esté haciendo fuerza para un lado y para el otro para darle dirección. Y buenísimo, tengo las velas, tengo el timón, pero si el barco no está bien clavado, se me viene abajo. Y si está clavado más o menos, capaz que me aguanta un vientito suave, pero en el momento en el que vino una ráfaga de viento fuerte, el barco se me vino abajo. Entonces vos fíjate cómo a veces podemos pasar por alto o desestimar este tema de los músculos estabilizadores locales, estos músculos chiquititos, y que sin embargo terminan siendo los más importantes. Por eso yo te decía al principio que sobre el core se construye toda la fuerza, ¿no? Porque si no tenemos clavitos en el barco, difícilmente podemos manejarlo o lo que sea, ¿sí? Bueno, la interacción entre estos distintos roles musculares es lo que nos va a dar un apropiado control motor y un gesto más eficiente. A veces me ha pasado que por ahí vienen los chicos a entrenar conmigo, yo lo primero que hago es evaluarlos, y antes de pensar en mejorar los niveles de fuerza, muchas veces me encuentro con disfunciones en la estabilidad, la estabilidad del core. Entonces lo primero que hago es apuntar a mejorar esa estabilidad, y de repente los chicos me dicen, me siento que pego más fuerte, me siento que tengo más aire, hay un componente placebo sin duda alguna, pero más allá de eso puede pasar porque se vuelven más eficientes, algo que les demandaba un gasto energético acá, ahora ya no les demanda lo mismo, porque se volvieron más eficientes. Entonces la estabilidad es lo primero. Y entonces tenemos este core en el medio, y para que el entrenamiento de este core sea completo y nosotros lo entrenemos, los músculos estabilizadores locales, globales, los movilizadores globales, deberíamos trabajar sobre estos cuatro tipos de entrenamiento, el entrenamiento de la estabilidad, de la fuerza, de la explosividad y de la resistencia. Dice Nico, me pasó con mi peleador eso. Sí, bueno, nos ha pasado a muchos, seguro. Bueno, entonces vamos a empezar por ver algunos ejemplos de estabilidad. ¿Cómo desarrollo la estabilidad? Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de esto, de la capacidad de evitar el movimiento, ¿no? De estos músculos estabilizadores locales que se contraen para evitar el movimiento, globales, que trabajan de manera excéntrica. Y entonces primero voy a empezar trabajando de manera estática y luego progresivamente iré pasando hacia acciones dinámicas y cada vez con más carga. Fíjense acá algunos ejemplos. Este es Carlitos Machado, peleador profesional de Muay Thai. A Carlitos sí le falta el brazo derecho, el pelea Muay Thai profesional. Y acá está haciendo un press Palof, que lo está haciendo con un grado de dificultad más alto, porque lo está haciendo con los pies en línea, y lo está haciendo con un TRX levemente inclinado a un costado. Entonces él extiende el brazo y tiene que evitar un movimiento de rotación. Acá lo tenemos a Ricky Jurio, boxeador amateur, realizando como un mountain climber, pero muy, muy suave, con los brazos apoyados sobre una barra en una base inestable, lo cual le genera una carga muy grande sobre la cintura escapular, y Ricky lo está haciendo muy bien, ¿no? Tiene ahí la espalda recta. Fíjense, acá también está haciendo una plancha con una tracción en una polea baja, una carga baja, porque acá no se trata de que haga fuerza para levantar un remo, ¿okay? No, acá justamente estamos trabajando la estabilidad del core, y le sacamos un apoyo y le agregamos una tracción para meterle un grado de dificultad más alto,
Y que pase de ser un trabajo solamente sobre el plano sagital a ser también un trabajo sobre el plano transverso. Es muy importante trabajar sobre los tres planos de movimiento, sagital, frontal y transverso, ¿sí? Para entonces dar un desarrollo de la estabilidad integral al deportista. Y acá lo tenemos a Rola Colina, boxeador amateur, realizando un trabajo que a mí me parece muy interesante. Yo lo agarro, le pido que haga bracing, que es una coactivación global abdominal, y después lo empiezo a sacudir. Y entonces acá Rola, además de que está apoyado sobre un pie, tiene reducido el equilibrio, va a tener que frenarse, porque yo lo sacudo para un lado, lo sacudo para el otro, y entonces Rola tiene que ir frenando. Yo te puedo asegurar que es un trabajo muy, muy intenso. Algunos otros ejemplos, un trabajo isométrico. Acá lo tenemos a Mati Páez, ¿ves? Tiene los brazos extendidos, está en una posición que le permite mantener a la columna neutra, y se apoya contra esta columna, y entonces genera una fuerza que obviamente es isométrica, porque no está generando movimiento. Acá lo tenemos realizando, ¿ves? De una suerte de estocada atrás, después levanta el pie, y aguanta unos segundos, y esa pérdida del equilibrio que le genera la carga, lo obliga a estabilizar todo su núcleo. Y acá tenemos un ejercicio que estuvimos haciendo ahora hace poco, ¿ves? Lanza la pelota, esto es una pelota medicinal de unos 2 kilos, la recibe en esta posición unipodal. Obviamente, a ver, antes de hacer esto, él primero pasó por unos buenos días, después pasó por unas planchas, después pasó a un peso muerto, tal vez con un apoyo asimétrico, después pasó un peso muerto a unos buenos días unilaterales, y recién después pasamos a estas acciones ya más dinámicas, donde la pelota funciona como un agente desestabilizador, ¿sí? Estos trabajos son tan importantes como pensar, ustedes piensen en un auto de Fórmula 1. Si yo tengo un auto de Fórmula 1 y yo quiero que gane la carrera, ¿no? Tenemos una carrera muy importante, entonces yo digo, bueno, vamos a desarrollar el motor para que corra muy, muy rápido, ¿sí? Entonces me empiezo a preparar al auto, tengo un motor, un supermotor, llega el día de la carrera, el piloto se sube, arrancamos la carrera, y el motor lo desarrollamos bárbaro, estamos yendo más rápido que cualquier, que Renault, que Ford, que lo que sea, estamos bárbaros. Llegamos al final de la carrera y de golpe el piloto ganó la carrera, estamos todos muy contentos, quiere frenar. Y resulta que yo me olvidé de prepararle los frenos. Yo le preparé el motor, le preparé los músculos movilizadores, ahora el tipo está fuertísimo, pero no lo preparé para frenar. Y digo, ¿qué va a pasar? Y se va a estrolar, se va a matar, ¿sí? Y terminamos todos en un funeral. En vez de estar contentos porque ganamos la carrera. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, primero tenemos que desarrollar los frenos, y después tenemos que desarrollar el motor. Si no hay frenos, el camino es medio como el del piloto este, ¿sí? Bueno, eso es con lo que hace que respecta a la estabilidad. Ahora, ¿cómo desarrollamos la fuerza de este core? Y a mí me gusta desarrollarla con los ejercicios básicos. Sí, claro. Cuando nosotros hacemos una sentadilla, un banco plano, un peso muerto, un hip thrust, una dominada, ¿ustedes se piensan que no se activa la musculatura de la zona media? Por supuesto. Yo les decía, yo por estar acá parado, tengo mis músculos, por ejemplo, multifidos activados a un determinado grado. Si yo me pongo una barra encima, obviamente se les va a requerir un mayor grado de activación. Y si yo me pongo 100 kilos arriba, más todavía, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo fuerza, estos músculos están activos, ¿sí? Para brindarme una base de soporte sobre la cual yo pueda hacer fuerza. Entonces, progresivamente, yo voy generando un aumento de la fuerza a partir del desarrollo de estos ejercicios. ¿Sí? Donde yo tengo que considerar principalmente esto, la dirección en la que aplico fuerza, si es vertical o horizontal con respecto al sistema del atleta y al eje de coordenada general, global. ¿Por qué? Y porque hay estudios que han, que hablan y han demostrado que, por ejemplo, en un golpe de puño, podrían verse involucradas en lo que hace al tren inferior, fuerzas tanto con una dirección vertical como horizontal. ¿Sí? En cambio, si vamos al tren superior, tal vez será más importante desarrollar la fuerza en una dirección horizontal. Ahora, cuidado, porque si descuidamos también la tracción horizontal, y podemos generar alguna asimetría que a la larga podría derivar en una lesión. Así que es importante también considerar esto de la dirección de aplicación de fuerza, por un lado, por la importancia que tiene para cada gesto, y por el otro, para equilibrar los trabajos que hacemos con los deportistas y no generar disfuncionalidades en la fuerza que tienen de un lado y del otro. ¿Se puede realizar trabajos de core con el peso natural del cuerpo? Sí, claro. Imagínate los que hacen calistenia. Los que hacen calistenia tienen un trabajo de núcleo. O un gimnasta.
un trabajo en núcleo, pero tremendo, ¿no? O sea, ponete a hacer un Cristo y no tenga fuerza en el core. ¿Cómo haces? Imposible. Bueno, vamos a ver ahora la parte de la explosividad, cómo desarrollamos la explosividad. Bueno, y para eso a mí me gustan mucho los lanzamientos y los antilanzamientos. Porque de vuelta, ¿no? Primero están los frenos y después está el motor. Entonces, claro, nosotros podemos hacer ejercicios como este que está haciendo acá de Poppy Fernández, un boxeador profesional. ¿Ves? Unos lanzamientos parado en guardia con una medicine ball, está buenísimo. Ahora, si yo primero no hice algunos de estos trabajos, como el que está haciendo acá, Elías Araujo, un antilanzamiento, fíjate, está, parece que lo va a tirar, pero no lo tira. ¿Sí? Y está trabajando con cargas relativamente livianas, 2,5 kilos, 5 como máximo, ¿okay? Pero yo empezaría con cargas muy livianas, 1 kilo, 2 kilos. Acá lo vemos a Rola también haciendo un antilanzamiento en otro plano, esto es un plano sagital, él estaba trabajando en un plano transverso, sí, de vuelta, ¿no? Trabajar sobre distintos planos de movimiento, primero, entrenando los frenos con cargas bajas, que acá también además estoy trabajando los movilizadores, porque primero acelero, pero a lo que me refiero es con cargas bajas. ¿Ves? Cuando yo ya le quiero meter una pelota con más kilos, bueno, primero desarrollemos los frenos. Variantes de ejercicios también con lo que a mí me gusta mucho, que es un landmine. Un landmine es esto que está acá atrás, que es simplemente un soporte que se ubica en una esquina donde yo puedo insertar una barra y tengo trabajos sobre distintos planos de movimiento, pero con un punto de apoyo. Entonces me permite hacer, por ejemplo, este trabajito que está haciendo Juan Pitbull Velasco, que es una suerte de estocada con una rotación y press final, todos trabajos rotacionales. O ¿ves? Este jab con un contramovimiento, una carga mínima, distintos trabajos que me acercan hacia los requerimientos que ellos tienen, que son boxeadores, ¿sí? Con cargas bajas, altas velocidades, en distintos planos de movimiento. Bien. Y después, obviamente, todo esto, siempre he pensado en progresiones. No vayamos a lo más complejo de una. Primero empecemos con cosas más simples. Fíjense, acá lo tenemos al Tata Martino haciendo unas rotaciones en landmine, ¿sí? Este sería el primer trabajo que yo hago cuando empezamos con las rotaciones con este implemento. Después podemos pasar, ¿ves? A una media rotación. Y acá que le agrego un freno. Fíjate, ¿ves? Acá está frenando en el medio, no va de un lado a otro. Acá está frenando. Y esto es lo que sucede cuando yo hago una combinación, por ejemplo, ¿okay? Yo lanzo un golpe, me freno, lanzo otro golpe, ¿sí? Y después de esto podemos pasar a otra variante más compleja, con un freno y un contramovimiento. Él va hacia un lateral, se frena en el medio, hace un contramovimiento y termina haciendo un press con impulso. Entonces pasamos de lo más simple a lo más complejo. Nunca metan la bazuca para matar a la hormiga, ¿sí? Entonces, para matar a una hormiga, con este dedo, ¿sí? Para matar a una mosca, mata mosca, ¿sí? Y si le toca a un elefante, no, no le den a un elefante porque nos meten en cana, ¿sí? Eso está mal. Bueno, ¿y cómo desarrollamos la resistencia? Vamos a mencionar aquellos ejercicios que me permiten aumentar el tiempo bajo tensión, incidiendo entonces sobre este tema, sobre la resistencia. Y acá me gusta mucho a mí el TGU o el Turkish Get Up. La resistencia está muy vinculada con la estabilidad, tener la capacidad de resistir la estabilidad a lo largo del tiempo. El Turkish Get Up, o levantada turca, esto está tomado de mi libro, se trata de un ejercicio donde empezamos en una posición supina con un brazo al frente, y vamos haciendo como una suerte de sucesión de planchas. Entonces, el atleta tiene que ir levantándose, hacer fuerza, frenarse, estabilizar. Además, tiene que ir estabilizando la carga en el hombro a lo largo de todo el recorrido. Fíjense, acá están haciendo un pedacito del Turkish Get Up. Esta es Sabri, que también es boxeadora. ¿Ven? Se van quedando semiarrodillado y ahí después se pararían, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dicen autores como Ayash, en un artículo del año 2012, decían, el TGU tiene aplicación para desarrollar estabilidad en hombros y caderas, así como flexibilidad y fuerza en la musculatura del core, caderas y rodillas. Puede servir como un ejercicio correctivo, una evaluación de movimiento y un trabajo de acondicionamiento. Entonces, es un ejercicio muy completo porque tiene posiciones que son muy complejas. Además, como les decía, el deportista tiene que ir haciendo fuerza a medida que se va parando. También tiene que mantener buena estabilidad, ¿sí? Para que no se le caiga la mancuerna. Entonces, la verdad es que es un ejercicio excelente. Yo, obviamente, empezaría sin carga
Y bueno, puede pasar que de pronto el atleta lo empieza a hacer y tal vez no puede alcanzar una determinada posición, y yo entonces ahí puedo decir, mira, me parece que le está faltando movilidad de cadera. A ver, vamos a trabajar la movilidad de cadera. Y ya entonces me sirve también como un ejercicio, esto, ¿no? La evaluación de movimiento. Y otro ejercicio que también es muy interesante es este, el Farmer Walk, donde el deportista simplemente camina de un lado a otro con una carga, siempre manteniendo la columna neutra. Acá está Rola con unos 50 kilos por lado, está trasladando 100 kilos en estas dos kettlebells. Y acá tenemos una variante que se llama suitcase carry, le llaman, que tiene que ver, ¿ves?, con llevar una carga de un solo lado, entonces ahí aparece un componente anti flexión lateral. Ves que a él le cuesta y se va para un lado a veces. Distintas variantes, progresiones, obviamente, de este ejercicio. ¿Qué nos dicen Wingwood y otros? La caminata de granjero sería una alternativa muy efectiva al peso muerto, fíjate, para generar una mayor fuerza propulsiva horizontal, además de la vertical, con un menor estrés sobre la columna lumbar debido a una posición vertical del tronco a lo largo de todo el recorrido. ¿Sí? Entonces, un ejercicio interesante para implementar para el desarrollo de la musculatura del core. ¿Y qué pasa con los ejercicios de siempre que no mencionamos o los tocamos así medio por arriba? El trunk curl o abdominal cortito, elevación de tronco, el sit-up, las elevaciones de piernas. Bueno, lo que sucede es que yo me he encontrado que algunos autores por ahí mencionan algunos potenciales riesgos, ¿ves? Como incrementos en la presión intradiscal, la posibilidad de que una activación asincrónica de la musculatura termine generando movimientos lesivos. Que una repetición de flexiones de la columna podría generar una hernia. Y entonces, bueno, me encuentro con estos potenciales riesgos. Ya te digo, bueno, siempre que exponemos a un atleta a entrenar, lo estamos exponiendo a determinados riesgos. Pero yo siempre pongo en la balanza, costo-beneficio. Y yo digo, ¿me dan algún beneficio estos ejercicios? Bueno, yo te digo, yo hace años, que los chicos que yo entreno no hacen abdominales. Por lo menos no conmigo, ¿sí? Y la realidad es que he tenido muy buenos resultados. Los chicos se siguen marcando, se siguen definiendo, si eso es lo que quisieran. Así que yo siempre les insto a que no realicen más este tipo de ejercicios, que trabajen más como lo que estuvimos viendo, ¿no? Entrenamiento de la estabilidad, fuerza, explosividad y resistencia. Y además del tema este de la salud, de si lesionan, no lesionan, ¿presentan transferencia con los gestos deportivos? ¿Con un cross, un upper, con una llave? Y a mí se me asemeja más a lo que hacemos cuando nos levantamos de la cama que otra cosa. Entonces, yo lo quiero entrenar para otro tipo de gestos al deportista. Para levantarse de la cama que se tome un cafecito o unos mates. Bueno, y ahora, ya llegando un poquito más para el final de esta presentación, vamos a hablar un poco sobre la planificación del entrenamiento de la fuerza. Y en primer lugar vamos a distinguir tres conceptos: planificar, periodizar y programar. Porque si bien en la bibliografía en inglés aparece la palabra periodization, ¿sí?, entonces es como un sinónimo, nosotros vamos a diferenciar periodizar de planificar. Acá me pregunta Enzo si, ¿cómo veo la rueda abdominal? Y ojo con la rueda abdominal, porque la rueda abdominal tiene un trabajo excéntrico, una carga muy, muy fuerte. Entonces, si vos se la das a un chico que estaba bien entrenado, con el que ya pasaste por algunas etapas previas, está buenísimo. Pero si no, la verdad es que le estás dando una carga que es durísima. Y esto de, me duelen todos los abdominales, estuvo buenísimo. Y pará, no tan así. Por ahí, todo ese dolor le genera una sobrecarga sobre otras estructuras. Entonces, hay que tener cuidado con esos ejercicios. Son intensos. Okay, yo personalmente, te digo la verdad, no lo uso la rueda abdominal, pero no es que tampoco la demonizo. Va bien si el atleta ya tiene desarrollada la estabilidad, la fuerza, ¿sí? Entonces, volvemos al tema de la planificación. Cuando hablamos de planificar, hablamos de lo más grande de todo, ¿no? De establecer un plan de trabajo. Lo primero, el para qué, el cómo y el cuándo, ¿sí? Nosotros tenemos un objetivo. Viene un atleta, nos dice, yo quiero mejorar. ¿Para qué? Bueno, porque tengo una pelea dentro de 2 meses. O porque simplemente quiero mejorar en mi nivel competitivo. Bien. Después vamos a tener que desarrollar una estructura y vamos a tener que determinar un periodo de tiempo X. Como te dije, tengo 2 meses. Bueno, en estos 2 meses voy a dividir en 3 periodos. ¿Sí? Vamos después a periodizar. Y entonces, ¿qué es periodizar? Es la segunda etapa. Ya tenemos lo más grande, ¿no? Determinamos más o menos los objetivos, el tiempo que tenemos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Organizar las acciones, que pensamos en la planificación, pero ahora tenemos que meter todo lo que son los principios del entrenamiento.
Entonces yo acá pensaría, bueno, ¿te quiero desarrollar la fuerza dinámica máxima? Sí, ¿cuándo? Y al principio. Y después, y bueno, después quiero ir más hacia el lado de la fuerza explosiva. Bien, ¿y con cargas altas o bajas? Y ahí empezamos a pensar todo esto, ¿no? Entonces vamos pensando cómo vamos a secuenciar todas las fases de carga y recuperación. Pero no es solamente cargar, en algún momento también lo tenemos que dejar tomar aire al deportista. Y por último tenemos el concepto de programación, que tiene que ver con lo último, con lo más chiquito, donde vamos a seleccionar ejercicios, volúmenes, intensidades, ¿sí? Básicamente es lo que hacemos en la hojita después, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo voy a utilizar un método de contrastes, y voy a utilizar cargas del 80 y el 40% del RM. ¿Bien? Entonces ahí ya estamos programando, estamos yendo a lo más chiquito. ¿Sí? Planificar, periodizar, programar. Es importante entender cada una de las partes para ir organizándonos. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice esta frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, no sabemos si la dijo o no, pero dice, fracasa al planificar y estarás planificando tu fracaso. Es interesante la frase, porque nos demuestra la importancia que tiene planificar, que si no lo consideramos, automáticamente ya se está planificando un fracaso. Entonces, empecemos a planificar. ¿Necesitamos una hoja en Excel súper editada? Tranqui, no. A veces solamente con sentarte, agarrar una hojita y empezar a anotar algunas cosas, ya estás planificando, ¿ok? Si tú no te manejas con Excel, no te manejas con Word, no tenés ninguna planilla, bueno, no importa, empezá con lo que sabés, a organizarte para ese objetivo. Todo lo que vos hagas va a ser mejor que nada, ¿sí? Obviamente, cuanto más contenido manejas, mejor va a ser, porque más vas a poder manipular, más cuestiones vas a poder manipular. Y entonces acá nos vamos a lo que son los modelos de planificación. Tenemos modelos de planificación clásica, como son el modelo lineal de Mapbeyer, o tenemos modelos ya de cargas concentradas, o ATR, como pueden ser los modelos de Isudin y Caverino, como el que plantea Yuri Belkoyansky. Entonces tenemos modelos que son clásicos, ¿sí? Que lo que tienen es, presentan un modelo como este, cargas generales altas, y entrenamiento específico moderado. Y cuando hablamos cargas generales, hablamos de todo eso que no se parece tanto a lo que vamos a hacer en competencia. ¿Sí? Ya sea por que se ve distinto, o porque incluso, por ejemplo, como yo te decía, ¿no? El tema de la fuerza máxima, que es distinto a cómo desarrollan la fuerza de los deportistas de golpeo. ¿Sí? Bueno, entonces, cargas generales altas y específicas moderadas. En cambio, en las planificaciones más contemporáneas, como pueden ser estos modelos de periodización en bloque o cargas concentradas, las cargas generales son más bajas y el entrenamiento específico es mucho más alto, ¿sí? ¿Qué sucede con el volumen y la intensidad? Bueno, el volumen y la intensidad en estas planificaciones clásicas mantienen una relación inversa, ¿sí? Hay mucho volumen al principio, después este volumen baja, y hay poca intensidad al principio y mucha intensidad después, ¿sí? En cambio, en las planificaciones contemporáneas, el volumen y la intensidad se van cruzando, ¿sí? y se va jugando con eso a lo largo del año. Personalmente, los modelos clásicos de periodización lo que tienen es que nos permiten pocos picos de rendimiento a lo largo del año. Pero podemos utilizar una estrategia que ahora les voy a mostrar, que se llama el tapering. Porque yo estos modelos lineales los utilizo muchísimo con los atletas amateur, con los que recién empiezan. Entonces yo voy secuenciando objetivos a lo largo del año, y cuando el deportista tiene una competencia y yo quiero generar un pico de rendimiento, entonces utilizo esa estrategia que yo les digo que se llama el tapering. En cambio, por ahí, si yo tengo un deportista avanzado que ya tiene mucho tiempo de trabajo, entonces ahí sí vale la pena concentrar cargas. Y utilizar un modelo más contemporáneo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver de qué se trata este taper precompetitivo que les estoy mencionando. Se trata de una reducción de la carga de entrenamiento sistemática y preestablecida. ¿Para qué? Para maximizar el rendimiento en competencia. Básicamente lo que hacemos es lo dejamos tomar aire al deportista, lo dejamos que se recupere, pero sin que pierda adaptaciones sobre todo lo que venimos trabajando. Este periodo puede durar de una semana a cinco, dependiendo de cuánto tiempo venimos cargando. Entonces, venimos con una periodización lineal, por ejemplo, de trabajando desde enero y hasta junio, no pasó nada, y de repente en junio tiene una pelea o una lucha, y venimos con 6 meses de trabajo, ¿viste? Pesado, cargado. Bueno, entonces tal vez necesite unas 3, 4, 5 semanas para generar un pico de rendimiento. Ahora, si por ahí venimos de un mes y medio de carga, capaz que en una semana o dos ya lo resolvemos, ¿sí?
Acá la reducción de la carga se va a fundamentar principalmente en un descenso del volumen y no tanto de la intensidad. ¿Por qué? Para justamente no perder adaptaciones, ¿sí? Dejarlo que el deportista se recupere, pero sin perder todo lo que venimos ganando. Y acá aparecen distintos tipos de tupper, como podemos ver tomado este artículo de Mujica y Padilla, del año 2003. Un tupper que por ahí es escalonado, como puede ser este que ven acá. Entonces, no sé, yo vengo trabajando un determinado volumen y paso al 50%. ¡Tuc! Y ahí sigo, al 50%. O un tupper lineal o exponencial, donde yo voy bajando progresivamente. Entonces yo tengo un 100% de volumen acá, y a medida que me voy acercando, bajo a un 70, y bajo un 60, y bajo un 50, ¿entiendes? Voy progresivamente. Estos modelos en general son los que más resultado dan, ¿sí? Podría funcionar 3 semanas de carga por 1 semana de descarga, nos dice Nico. Sí, sí, eso tiene que ver con cómo vas a manejar los microciclos, por ejemplo, a lo largo de un mesociclo. Okay, pero esto va más al macro, okay, esto más tiene que ver con el macro y cómo después de un periodo de carga yo tengo que generar una descarga incidiendo solamente sobre el volumen para generar el pico de rendimiento. Y bueno, acá lo que les traje para mostrarles es un modelo de planificación de boxeo amateur, que por ejemplo es el que yo uso, ¿sí? Donde vamos a ver que tenemos el año armado. Y entonces ustedes van a ver que acá en realidad no sigo el principio del modelo lineal, porque van a ver que tanto el volumen como la intensidad ven que van bajando, subiendo a lo largo del año. Pero sin embargo, yo sí voy secuenciando las distintas, cuando hablamos de fuerza, por ejemplo, yo lo suelo hacer acá al principio, en enero, febrero. Después ya empezamos a irnos hacia el desarrollo de la fuerza explosiva durante, por ejemplo, de abril a julio. Tenemos un periodo en el invierno que a veces cortamos un poquito, a veces no. Después retomamos por ahí un poquito de carga, volvemos al trabajo de la fuerza explosiva y después tenemos al final siempre la mayoría, ¿viste? Para las fiestas corta unos días, se toma unas vacaciones, ¿ok? Pero entonces tenemos un periodo de carga fuerte al principio, trabajo sobre fuerza dinámica máxima, después vamos hacia el desarrollo de la fuerza explosiva, vamos alternando cargas intermedias, moderadas, bajas. Tocamos en algún momento a mitad de año un poquito más de fuerza y después volvemos al desarrollo de la fuerza explosiva hasta el final. Y entonces cuando nos toca una pelea, lo único que tenemos que hacer es esto, es un tupper, ¿sí? Bajamos durante 1 semana, 10 días, el volumen de trabajo y lo tenemos listo para la pelea. Esto es lo que me preguntabas vos, Nico, ¿ves? Por ejemplo, acá tenés 3 microciclos, 3 semanitas de trabajo, donde acá tenemos una carga, tenemos un micro de choque, y después tenemos un micro de recuperación, ¿sí? Entonces acá tenemos una carga moderadamente estable, ¿ves? Tanto en volumen como en intensidad durante 3 semanas, y después tenemos un micro donde hacemos un choque, ¿sí? En este caso yo aumento el volumen de intensidad muy, muy picante, y después recuperamos, ¿ves? Recuperamos. No bajamos tanto la intensidad, bajamos mucho más el volumen, pero esto es lo que sucede en un mesociclo. Esto sería un modelo de mesociclo. ¿Sí? Bien, buenísimo, ahí se entendió. Y acá tenemos una planificación de judo, también de elaboración propia, donde vamos a ver que tenemos un macrociclo que dura 10 semanas. Ven que tenemos 10 microciclos. ¿Okay? Esto está pensado en semana calendario, porque un microciclo no necesariamente tiene por qué seguir una semana calendario. Pero acá seguimos respetamos eso. Entonces tenemos 10 semanas de trabajo. Entonces este chico, este atleta, tenía que prepararse durante 10 semanas para una competencia que era muy importante. Y entonces lo que hicimos fue un modelo ATR, pero una periodización de cargas concentradas. ¿Por qué? Porque era un chico que ya tenía mucha experiencia. Se hizo un periodo de acumulación, ¿ves? De unas 5 semanas, donde lo primero que se hizo fue un periodo de adaptación a las cargas, donde trabajamos con intensidades moderadas, subimos las intensidades, trabajamos sobre la fuerza dinámica máxima, las zonas 4, ¿viste? Y después empezamos a trabajar sobre la potencia, el desarrollo de la fuerza explosiva con cargas altas, ¿sí? Y finalmente llegamos al periodo de realización, ¿sí? Acumulación, transformación, realización, ATR, lo se llama ATR. Y además de esta manipulación de la intensidad y demás, lo que es interesante es esta propuesta que tiene que ver con
¿cómo fue evolucionando el trabajo técnico-táctico también a lo largo de las semanas, ¿no? Porque ustedes fíjense que en el periodo de acumulación empezamos con 3 estímulos de fuerza, 2 de resistencia, 3 técnico-tácticos, y a medida que nos acercábamos a la pelea y en busca de obtener mayor nivel de especificidad, aumentábamos la cantidad de estímulos técnico-tácticos y se veían disminuidos los entrenamientos de fuerza y resistencia. ¿Okay? Entonces íbamos reemplazando entrenamientos físicos por entrenamientos técnico-tácticos específicos. ¿Sí? Acá están los numeritos, ¿sí? Más allá de lo que vean acá, que por ahí ir viéndolo en la semana es más difícil. Y acá tenemos entonces, ¿ves? Un microciclo de este tipo. Tenemos en el periodo de acumulación, este es el trabajo de fuerza, y acá abajo tenemos el trabajo de resistencia. Entonces vemos, esto es microciclo 1, microciclo 2, del primer periodo de acumulación, microciclo 1, 2, 3, del segundo periodo de acumulación, acá teníamos 3 estímulos semanales de fuerza. Esto es una semana. Acá tenés una semana. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes. Entonces, el lunes había una carga intermedia, el miércoles había una carga más alta, y el viernes había una carga un poquito más baja. ¿Sí? Después, en el periodo de transformación, se pasó a 2 estímulos de fuerza semanales, que eran más o menos, se equilibraban. Después hubo un trabajo en el periodo de transformación, también 2 estímulos de fuerza, y acá tuvimos un trabajo de tapering, ¿ves? Se bajó el volumen considerablemente. ¿Y qué pasa con un boxeador profesional? Bueno, a mí me gusta mucho trabajar de esta manera. Yo lo que hago, supónganse que tenemos 6 semanas para preparar a un boxeador para una determinada pelea, y de vuelta vamos a usar un esquema de cargas concentradas. Y entonces lo que vamos a hacer, ¿ves? Yo empiezo con un volumen y una intensidad moderadas a altas, moderadas, dependiendo de cómo viene entrenando el deportista, donde lo que buscamos es justamente una aproximación al trabajo. El deportista se vaya adecuando a las cargas de trabajo, poner que no venía trabajando conmigo, sino esto se saltea. Después tenemos un trabajo donde aumenta el volumen y la intensidad relativa también. Me gusta mucho trabajar sobre las zonas de máxima eficiencia mecánica o de máxima producción mecánica de los ejercicios. Entonces, si hablamos de ejercicios como un banco plano, eso generalmente se ubica cerca del 40% del RM, 40, 50, dependiendo del nivel del atleta. Algunos por ahí lo hacen un poquito más arriba, otros más abajo. Si es una sentadilla un poquito más alta, 60, 70% del RM, ¿sí? Buscando justamente generar una mayor producción de potencia en los ejercicios que utilicemos. Si hablamos de derivados de levantamiento de pesas, es mucho más alta la zona de alta producción, está por encima del 80% del RM. Y después, cuando estamos cerca de la pelea, entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, la intensidad relativa se va a haber disminuido un poco, porque vamos a tratar de trabajar a velocidades más próximas a lo que va a suceder en la competencia, pero también pueden cambiar los medios del entrenamiento. Entonces, por ahí, en vez de usar un banco plano, empiezo a utilizar lanzamientos con pelotas medicinales, ¿sí? Y entonces esto no necesariamente me va a bajar la intensidad porque esté bajando la intensidad relativa del ejercicio, porque el deportista igual va a estar trabajando a la máxima velocidad que pueda desarrollar, ¿sí? Pero lo que sí tengo que acá tener consideración es en la reducción del volumen, justamente para respetar esta cuestión del taper que les venía compartiendo, ¿sí? Entonces acá pasamos en un periodo de acumulación, de acumulación de cargas, ¿no? De cargas concentradas, de menos especificidad a más especificidad. Y no solamente con las intensidades, sino también con los medios con los que estamos trabajando. Y por último, ¿qué pasa con las MMA? O los híbridos. Esto ya no es mío, esto está tomado de un artículo de Lackland y otros, en el año 2013, donde también, ¿ves? Se utilizaron cargas concentradas en 4 periodos, un periodo de preparación general, específico, competitivo y un tapering, donde ves, al principio se hizo un periodo de hipertrofia, adaptación anatómica, de 4 semanas, después se hizo un trabajo sobre la fuerza dinámica máxima, 5, 6, 7, otras 4 semanas, después se trabajó sobre la potencia, la fuerza explosiva con cargas altas, 9, 10, 11, 12, y las últimas 2 semanas se hizo un trabajo de taper, de 14 días, ¿ves? Reducción del 40-60% del estrés, ven que casi hasta un 50% lo podemos bajar, ¿sí? Y ven que con la intensidad sucede, que acá va subiendo y acá baja y después se mantiene un poquito más cuando estamos cerca de la competencia. Y acá se usó este esquema 3-1 que vos me preguntabas, Nico, hace un rato, ¿ves? 3 semanas de carga por una de descarga. Fíjate, ¿ves? Acá tenemos mesociclo 1, 2, 3, 4, fíjate, carga, carga, choque, recuperación. Carga, carga, choque, recuperación. Carga, carga, choque, recuperación. Tupper. ¿Sí? Que no es el tupper para comer los fideos. Este es otro tupper. ¿Mm?
Bueno, y ya terminando, a mí me gusta compartir esta frase. Esta frase a mí me marcó mucho, y de hecho es una frase que yo le robo a un docente mío, a Gustavo Aquilino, en el profesorado. Él llegaba a clase, era el profesor de evaluación de evaluaciones deportivas. Nosotros le hacíamos una pregunta y él siempre nos decía: nada es absoluto, todo es relativo. Y en ese entonces nosotros nos reíamos. Era como, viste, bueno, era la marca registrada de él. Esta es una frase que en realidad se le atribuye a Albert Einstein. Y que con los años fui entendiendo por qué él lo decía, ¿no? Y sucede que muchas veces en el entrenamiento nada es absoluto, todo es relativo. El deporte es sumamente multifactorial. Entonces no podemos atribuirle el éxito deportivo a un solo factor. A veces podemos encontrar que grandísimos atletas llegaron a niveles muy altos sin un buen entrenamiento de la fuerza. O con una nutrición malísima, ¿ok? Comen malísimamente mal, así de mal, ¿no? Mal dicho y todo. Pero bueno, digamos, hay que tratar de trabajar lo mejor posible. Y sin duda alguna, cuanto mejor utilicemos las herramientas que tenemos, probablemente mejores resultados vamos a tener. Pero cuidado, porque bueno, esta es como la orientación que yo tengo en mi trabajo, que yo he desarrollado a lo largo de los años, y no quiere decir que sea la única. ¿Sí? Por eso me gusta compartir esta frase, que de hecho es una frase que tengo en mi libro, con la que comienzo mi libro, y de vuelta, y que le agradezco a este docente mío por haberme la compartido. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Antes de terminar, yo quiero compartirles este simposio que vamos a estar brindando desde Chile. En Chile lo vamos a hacer presencial, 11 y 12 de diciembre, sábado y domingo. Un simposio latinoamericano de alto rendimiento para deportes de combate, avalado por el Consejo Mundial de MMA, la World Muay Thai Federation, Federación Mundial de Muay Thai de Chile, de Argentina, organizado por Integral Fitness y el Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, y donde nos va a estar recibiendo allá el Team Pardo de Chile, y donde vamos a estar haciéndolo presencial, pero también lo vamos a brindar por Zoom, para todos los que obviamente no estén en Chile e igual quieran tomarlo. Y vamos a tener unos temas que para mí están muy interesantes. El profesor Fabricio Valdeberito va a estar hablando sobre la evolución histórica de los deportes de combate. Entender de dónde venimos nos ayuda a entender muchas cosas y a saber qué es lo que no tenemos que repetir y qué es lo que tenemos que mejorar. Rodrigo nos va a estar hablando sobre la elaboración de un plan de combate con base en evidencias. De hecho, hace poco sacó un libro sobre ese tema en el cual yo le colaboré con un prólogo, y en donde hace uso de una nueva tecnología que es el tema de los QR. Ha metido QR, entonces, donde uno puede escanear el libro y se va a videos explicativos. Lo vamos a tener a Víctor Garrido hablando sobre entrenamiento de la fuerza en deportes de golpeo. Al doctor Tomás Herrera Valenzuela, que es un investigador muy reconocido en el ámbito de los deportes de combate, que hace poco sacó un libro con Emerson Franchini, justamente sobre esta temática, entrenamiento intervalado de alta intensidad en deportes de combate. Yo voy a estar hablando sobre optimización del rendimiento en deportes de combate, propiamente el título de mi libro, y donde voy a estar hablando sobre entrenamiento de la fuerza, que es lo que hablamos hoy, entrenamiento del core, entrenamiento de la resistencia y la planificación, estos cuatro temas, estos cuatro capítulos de mi libro. Y el licenciado Daniel Tapia nos va a estar hablando sobre la nutrición ajustada a los requerimientos de los atletas de combate, un tema que no debe desestimarse y que es sumamente importante. Así que los invito a participar de este simposio. Aquí tienen mi contacto, mi mail, redes sociales, donde constantemente comparto contenido, el canal de Telegram, donde también suelo compartir un montón de contenido, propuestas gratuitas como esta. Y bueno, desde ya que estoy sumamente agradecido a EPICEF, al Romero, a Alejandro Kunig, por haberme ofrecido la posibilidad de venir a compartir con ustedes en este espacio. ¿Sí? Para mí la difusión de nuestro trabajo es muy linda, es muy importante y creo que nos enriquece a todos. Así que muchas gracias a ellos y a ustedes por haberme escuchado en esta, sí, creo que una horita y cuarto más o menos, ¿no? Bueno, la verdad que impecable charla, ahí ya los comentarios repiten una y otra vez esto de excelente, la verdad que muy claro, muy preciso. Y nada, o sea, fuiste pasando por todos los temas, de menos a más, y siempre aclarando cada concepto, para que no haya duda, la verdad que quedó clarísimo. Seguramente iba a haber alguna pregunta, creo que ahí había alguna en el medio, ahora la buscamos, pero de mi parte, la verdad que felicitaciones, muy claro y un excelente expositor. Así que Gaby, gracias por
por sumar a PICEF y a la comunidad educativa, ¿no? Como siempre decimos. Muchas gracias, Ale. Bueno, acá justamente vos decías, y Max Staropoli pregunta, ¿qué recomendás para la recuperación post-competencia de un atleta y que para post-entrenamiento, más allá de comer y descansar bien, sí, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, ¿no? La comida y el descanso son fundamentales. La verdad es que depende mucho de cuál fue el volumen de entrenamiento que metimos, porque, de vuelta, no es lo mismo un chico que es amateur, ¿no? Y que entrena todos los días y compite seguido, y entonces ese chico va a pelear y por ahí pelea un sábado, el domingo descansa y el lunes ya está entrenando de vuelta, ¿ok? Y no necesitamos hacer una recuperación, bajarle las cargas, ¿ok? En cambio, por ahí el boxeador profesional que tuvo que cortar peso, que tuvo que pelear a 10 rounds y no a 3. 3 de 3 por 1 no es lo mismo que hacer 10 por un título, por ejemplo. 8, 10, 6, lo que sea, dependiendo del tipo de pelea que haga. Entonces, obviamente, estos niveles van a requerir por ahí un periodo de recuperación más largo. Entonces, por ahí les damos un par de días libres para que se recuperen. Y la verdad es que yo te soy honesto, para mí no hay nada mejor que, como vos bien dijiste, la buena alimentación y el descanso. ¿Sí? Tenemos algunas estrategias de recuperación por ahí a corto plazo, de golpe cuando, por ejemplo, un atleta termina una lucha y antes de que termine la próxima lucha, por ahí podemos utilizar algunos estiramientos, un rollo miofascial, ¿sí? Para acelerar la remoción del lactato, los procesos de remoción del lactato. Eso podría servir, pero ahí, cuando necesitamos algo inmediato, porque después a largo plazo, en realidad, eso se va a generar propiamente con el descanso. Entonces, no necesitamos que el tipo termine la pelea y ya estar diciéndole no para descansar. Anda, hace esto, déjalo que descanse. Esto es algo personal también, ¿no? Después Enzo nos decía pensar complejo y analizar el contexto. Siempre hay que analizar el contexto. No podemos hacer nada si no analizamos el contexto y de hecho lo primero que tenemos que hacer es evaluar. Si no evaluamos al deportista que tenemos, entonces es evaluar al deportista y ver dónde está parado. Evaluar las características de nuestro deporte y ver hacia dónde vamos. Y entonces ahí podemos trazar un camino. Pero si no tenemos alguna de estas dos cosas, estamos trabajando a ciegas, como en una habitación oscura, ¿no? ¿Alguna fuente online que recomiendes para saber más sobre trabajos de core? Bueno, hay, como les comentaba en el blog del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, hay algunos artículos escritos. Yo menciono un poco de este tema en la última revista que se publicó del EPICEF, en el artículo. Hay alguna bibliografía por ahí en fuentes académicas, ustedes se pueden meter en Google Scholar, que es la más conocida, o en PubMed, y de golpe poner Core Training, Core Training, está más que nada todo en inglés por ahí, ¿sí? Después por ahí algunos libros de entrenamiento funcional suelen hablar sobre esto, ¿sí? Los libros, qué sé yo, de Michael Boyle, de J.C. Santana, ¿sí? Suelen dar miradas muy prácticas, tal vez no tan científicas, pero sí muy prácticas sobre cómo entrenar el core. Y yo tengo en mi libro todo un capítulo desarrollado sobre entrenamiento del core en deportes de combate. Ahí preguntaban, Ale, ¿cuál es el canal de YouTube para ver la charla? Sí, perfecto. Directamente en YouTube ponen EPICEF y ahí ya te salta la página donde vas a encontrar seguramente esta charla, calculo que para el sábado está subida y después muchas más de las que ya estuvimos pasando a lo largo de este año y la anterior. Así que para el sábado esta charla ya está subida. YouTube, buenísimo. EPICEF. Buenísimo, Ale. Me voy a sumar que yo todavía no estoy. Yo sí lo sigo por Instagram y tenemos contacto con nosotros, pero todavía no lo sigo por YouTube. Ahora después los voy a sumar, los voy a seguir. Bienvenido sea. Bueno, ¿alguna preguntita más que quieran hacer sobre este tema, sobre la fuerza en deportes de combate? Creo que estamos, ¿no, Ale? Estamos, impecable. La verdad que, bueno, esto resume un poco también lo que fuiste hablando y lo que como te dije recién. O sea, todo muy claro, muy preciso y fuiste vos mismo auto explicando las palabras para ellos más complejas. Sí, alguno no entendía lo que sería el tape y demás. Así que, bueno, la verdad que, Gaby, mil gracias por sumar, mil gracias por el artículo que nos diste en la revista y siempre vamos a estar abiertos a tu disposición cuando quieras, ¿sí? Agarramos otro charrito y seguimos por este camino de deporte de combate. Dale. Bueno, Ale, muchísimas gracias y un saludo para todos, que tengan buenas noches. Buenas noches para todos, gracias por estar, gracias por inscribirse, nos vemos en la próxima. Saludos para todos.